Se me acaba el tiempo, Elizabeth. La Tierra muere. La gente sufre. Pronto morirán de hambre. Todo por un sistema de terraformación que pierde el control. Y solo yo puedo repararlo. Porque tengo tu código genético. Pronto alcanzaremos el punto de no retorno. Y después, extinción. Llevo meses buscando lo que necesito. Una copia de Gaia, la IA que diseñaste para controlar el sistema. Pero cada pista que creo encontrar se queda en nada. Y cada noche tengo el mismo sueño. Camino bajo un brillante cielo nocturno, por un campo de flores. Y cuando llego al centro... Estás ahí, Elizabeth. Esperándome. Aunque lleves muerta desde hace 1000 años. Eres lo más parecido que he tenido a una madre. Por un momento, me siento completa. Pero es efímero. Siempre me quedo sola. Este mundo es tu legado, Elizabeth. No dejaré que se eche a perder. Ese valle es la única pista que me queda. Mi última esperanza de hallar la copia. Haré lo que sea por conseguirla. Lo prometo. ¿Val? Pero si es Aloy, la redentora de Meridian, ungida de los Nora. Sabes que no me gusta que me llamen así. Considéralo un castigo por abandonarnos la noche en que vencimos a Hades. Crecí siendo una paria, ¿recuerdas? No me van las fiestas. Sí, pero esa era en tu honor. Eso digo. Bueno, ¿qué hay que hacer? Será urgente si te fuiste tan deprisa. ¿Adentrarnos en ruinas antiguas? O quizá tenga algo que ver con la plaga. Las dos, en realidad, pero... debería... Oh, no. Te he seguido un largo camino. Está bien. Después de que ayudaras a los Nora y a mi familia, juré ayudarte en lo que fuera. Me voy a pegar a ti. Como una lapa. Está bien, pero si vas a acompañarme, tendrás que ver lo que yo veo. Un foco. Puedo tener tu segunda visión. Te daré otro y te diré cómo copiar los datos. ¿Datos? La información Del dispositivo hay mucho que explicar, pero tendré que hacerlo sobre la marcha. ¿Es esto lo que sueles ver? Desde que era una niña. Vamos. ¿Vamos? Vaya, me he hecho un par de arañazos por el camino. Deberíamos coger unas hierbas medicinales. Ahora empecemos con tu primera lección para usar el foco. Me parece bien. Adelante. Estas plantas no se parecen a las de las tierras sagradas. Con el foco verás las que necesitamos. ¿Amargan? Sí, bueno, al menos me hacen sentir mejor. Muy bien, sigamos. Recojamos más plantas de estas por el camino. Sí, bien pensado. También hay brotes rojos de esos. He tocado algo viscoso. Te tomo la palabra. Aquellas ruinas son nuestro destino. Hay maneras de bajar. ¿Buscamos exactamente? La copia, bueno, es una IA. Es difícil de explicar. Son como unas instrucciones que pueden... Suena complicado. Últimamente vas bastante ligera de equipaje. Sí, tuve un percance por el camino y perdí mucho de mi equipo. No podemos pasar por ahí. Saqueando restos de máquinas, como siempre. Y allá va. Parece que se han dejado unos restos. ¿Cuántos flechazos tienes a máquina? Miremos más de cerca. Una escalera, pero no llegamos desde aquí. Nada que una flecha no pueda despejar. Solo hay que darle al obstáculo. Han abatido esta máquina hace poco. ¿Quién más vendría? No lo sé, pero convendría fabricar unas flechas. Podría haber problemas. Por suerte recogimos madera del risco. Ha funcionado. Te sigo. ¿Qué era este lugar? No lo sé. La transmisión... Digo, el mensaje que encontré no decía nada. Solo que podía haber una copia de seguridad. Va a buscar una entrada. La plaga no solo envenena a las plantas, también mata a los animales. Pues la gente también enfermará y morirá de hambre. No dejaremos que ocurra. Y... ¿qué pasó cuando me fui de Meridian? Se montó una buena cuando nos dimos cuenta de tu desaparición. Aunque luego algunos pensamos que solo te habría sido por un buen motivo. Llevabais razón. Por aquí. A la hierba. Nunca había visto una. Ni yo. Esas máquinas muertas la tienen en alerta. ¿Cómo lo hacemos? El foco nos ayudará. Escanearemos la máquina antes de pasar al ataque. Vale. Espera un segundo. Vale. ¿Ves que hay piezas que brillan? Son sus puntos débiles. Bien. Listo. Viene otro. Sabe todo eso. Lee los datos de la máquina. ¿Como un cazador que estudia su presa? Sí, algo así. Después de la conmoción por mi partida, ¿qué hicieron los demás? Bueno, al acabar los festejos, mi madre se llevó a la... ¡Ya! El Rey Sol puso a los suyos a reconstruir la ciudad y yo partí en tu busca. Tienes un poco de tejeras pequeñas, ¿no? Sí, encontré el primero cuando caí en unas ruinas. Los demás los saqué hace poco de un viejo almacén. Los repuestos vienen bien. No pasará nada. Por aquí. Bienvenidos a las instalaciones de Far Zenith. ¿Far Zenith? Sé que intercambiaron tecnología con Sirodon, pero ¿qué hacen con una copia de Gaia? Regístrense en recepción para la visita. ¿Nos están pidiendo que nos registremos? Podemos forzar esta puerta. Equipo de escalada. Alguien descendió desde arriba. Quien dejara esto aquí pudo haber matado a esas máquinas de antes. ¿Y dónde está ahora? Esa peste. Todo un campamento devastado. Habrán venido en busca de chatarra. Ácido. Eso explica el olor. Y parece que algo grande entró por arriba. Arrasó con el campamento y luego atravesó el muro. Habría que mirar los escombros de ese hueco. Por aquí lo derribó todo mientras salía. Si quito los escombros, podría despejar el camino. Quizá dé con algo que nos ayude en el campamento. Aloy, por aquí. Creo que tengo algo. Es una especie de prototipo Oseram, creo. Parece que el gancho puede agarrarse a cosas. Con el mecanismo se arrastra. Parece averiada, pero quizá podamos repararla, enganchar los restos. Y tirar. Quizá funcione. Con el foco buscaremos en el campamento algo con lo que reparar la herramienta. Mi foco ha detectado unas cosas que habría que mirar. Pobrecillo. El ácido traspasó su armadura. Una pieza de máquina ayudará con el mecanismo. Cable de máquina, mejor que una cuerda. Bueno, ya tengo lo necesario para reparar la herramienta. O quizá para crear algo mejor. Usa este banco de trabajo. Esta sustancia quema. Está listo. Probémoslo con los escombros. A lo mejor el garfio puede extraer los escombros. De lo que pensaba. No parece que haya una manera fácil de salir de aquí. Escanearé la zona. Hay que encontrar un modo de seguir. Ah, ¿para qué es esta cosa? El pulso no ha detectado gran cosa. Mejor escaneo. Buenos días. Soy Oswald Dalgaard. Y es para mí un placer presentaros Farfenit. Olvidad lo que queréis saber de nosotros. Nuestro objetivo es sencillo. Nosotros apuntamos a las estrellas, aunque para ello tengamos que cruzar 8,6 años luz en el espacio. Por favor, continuad al auditorio. Allí revelaremos nuestros planes. ¿Qué habrá en este auditorio? Ya lo averiguaremos. Que abriré el foco. A ver qué encuentro por aquí. Lo siento, tenía que ocuparme de algo. Estabas diciendo algo antes de que me fuera. ¿Va todo bien? De momento no. Pero si escaneo la zona con mi foco, tal vez... Creo que abriré el foco. A ver qué encuentro por aquí. De momento no. Pero si escaneo la zona con mi foco, tal vez descubra algo. Creo que abriré el foco. A ver qué encuentro por aquí. Creo que abriré el foco. A ver qué encuentro por aquí. Activaré mi foco para escanear la zona. Debería poder subir allí. Creo que no lo hago bien. Vaya, ha funcionado. El garfio es útil. Lástima que solo tengamos uno. Te buscaré una manera de subir. Vale, debo bajarle la escalera a Val. Aquí tienes. Gracias. Humanos, Homo sapiens, nosotros, siempre sobrepasamos los límites como exploradores, pioneros, vanguardistas, y ahora Farfenit da el siguiente salto hacia el futuro. Por eso os anunciamos que hemos resucitado la Odyssey. Aquello que los gobiernos abandonaron en órbita, Farfenit lo hará realidad en menos de una década. Y solo es el principio. Cuando la nave esté terminada, enviaremos la Odyssey y a su tripulación a donde nunca se ha llegado. Al sistema de Sirio. Allí crearemos la primera colonia fuera de la Tierra. La Odyssey puede tardar 300 años en llegar, pero cuando alcemos la vista al cielo, sabremos que sigue su camino. Y como dijo nuestro fundador, el difunto Peter Simbumbe, la verdadera inmortalidad reside en... Datos dañados. Reproducción parada. ¿Los antiguos volaban por el cielo? ¿Surcaban las estrellas? Pues... sí, algo así. Esa nave, la Odyssey, jamás aterrizó en aquella estrella. Algo fue mal y explotó. ¿Por eso Elizabeth les dio una copia de Gaia? ¿Para su colonia? Error. Archivo presentación pública dañado. Archivo reclutamiento disponible. ¿Desea reactivarlo? Sí, reactívalo. A ver si nos dicen algo. Ya conocemos los pronósticos. Inestabilidad económica, nuevas pandemias, IA descontroladas. ¿Cuánto queda para que otra catástrofe suponga un peligro inaceptable para la élite del mundo? En Farfenit creemos que es preciso huir de lo inevitable. Por eso apuntamos a las estrellas. Ya habéis visto lo que tenemos aquí. Una infraestructura que sirva para la construcción de la Odyssey. Un centro de datos puntero que facilita avances tecnológicos a gran velocidad. Y ya sabéis cómo gestionamos nuestra imagen pública. Invertir en nosotros. Reclamad vuestro lugar en la Odyssey. Preservad vuestro modo de vida más allá de las preocupaciones terrestres. Acertaron con lo del fin del mundo, aunque no lo sabían. Aún. Así que todo lo que dijeron sobre el futuro de la humanidad era mentira. A esa gente solo le interesaba salvar su pellejo. Pues no les salió bien. Ese Oswald habló de un centro de datos. Allí. La copia. Debería estar allí. No podemos cruzar a nada. Habrá que dar un rodeo. Vamos. La naturaleza ha conquistado todo esto. A lo mejor el foco me ayuda. Va sobrada. Más en las finas. Arriba. ¿Qué es esa cosa? No sé. Puede que sea lo que mató a los Oseram. No bajes la guardia. Ah, no lo tenía pensado. Arriba. Que llamen a sus amigos del subsuelo. Tú el de la izquierda, yo el de la derecha. Vale. Me muevo. Debo acercarme sigilosamente y ensaltarlo con mi lanza. No puedo dejar que me vea. Primero lo escanearé para ver su ruta de patrulla. Su ruta de patrulla. Me acercaré más y me mantendré oculta. Puedo lanzar una piedra para distraerlo. Así se pondrá donde pueda atacarlo en silencio. Solo debo esperar el momento justo. ¡Me han visto! Me muevo. Debo acercarme sigilosamente y ensartarlo con mi lanza. No puedo dejar que me vea. Primero lo escanearé para ver su ruta de patrulla. Me acerca. buscaré más y me mantendré oculta. Puedo lanzar una piedra para distraerlo. Así se pondrá donde pueda atacarlo en silencio. Solo debo esperar el momento justo. El mío también cayó. Hay más máquinas delante. Nada que no podamos manejar. De decírtelo, pero menudo cambio has pegado últimamente. Ya, lo sé. Con el tema de intentar darte alcance, no he tenido tiempo ni de afeitarme. Tranquila, no es para siempre. Bien. Siento ofenderte con mis barbas, ungida. Este pequeñajo fue víctima de la plaga. No pudo escapar. Espero que no sufriera. Los Oseram usarían explosivos contra las máquinas. Lograron cazar a un par. Aquí había una barricada que atravesarían las máquinas. Lo guardaré para luego. Supongo que no tuvo ocasión de usarlo. Cuidado, hay trampas. Quizá pueda desactivarlas. Bueno, he recuperado algunos suministros. La desarmé y no volar en pedazos. Y tengo más suministros. Parece otro campamento. Ya que estamos aquí, podríamos fabricar trampas. Nos serían útiles contra las máquinas. Muy bien. Servirá. Vale, creo que tengo lo que necesito para una trampa. Ya está. Una trampa explosiva. Si algo entra en su radio, no sabrá ni qué le abarca. Aquí, Aloy. Ya veo cómo subir. Máquinas. Creo que no los han visto. A escanear. En orden. Sigamos adelante. Has estado en muchas ruinas del mundo antiguo. ¿Son todas así? Todas contienen secretos, pero cada lugar es distinto. Fuera hay una gran tormenta. Sí. Son cada vez más fuertes. Y más frecuentes. Tenemos tormentas, tierras azotadas por la plaga, ríos y lagos obstruidos por algas. ¿Y tú naciste para arreglarlo todo? Sí, pero me hará falta esa copia de seguridad. Creo que estamos rodeando el centro de datos. Tenemos que atravesar ese edificio enorme que hay a la derecha. Oye, Barry. Aquí hay datos. Escanéalos con tu foco. Estos datos mencionan la tecnología que Far Zenith intercambió con Sirodon. Pero eso no explica lo de la copia de seguridad. Veré si hay más datos. A ver... Hay muchos libros. Lo reservo para estudiarlo luego. Parece que nos toca escalar. No puedo alcanzar la escalera desde aquí. ¿Estás bien? Sí. No podemos ir por ahí. Tiene 1000 años. Es como una sala de reuniones. La puerta del otro lado está bloqueada. Anzu. El sistema de terraformación Sirodon fue ideado por la doctora Elizabeth Sobek. Gracias a sus 9 funciones subordinadas, Gaia, el núcleo del sistema, es experta en ingeniería planetaria avanzada, lo que es una ventaja para nuestra colonización espacial. Fase 1 de la operación. Introducir un activo en el proyecto Zero Dawn. Estado completado. Fase 2. El activo transmitirá en secreto una copia completa de Gaia, incluyendo sus funciones subordinadas a esta instalación. Si todo sale bien, el personal de Zero Dawn no será consciente de dicha transferencia. Riesgos. Si descubren esta operación, se corre el riesgo de que Zero Dawn se niegue a ceder la base de datos de Apolo, como estaba pactado. Debemos tener sumo cuidado de no alertar a Travis Tate. Es el hacker encargado del protocolo Hades. Además, es conveniente tomar todas las precauciones posibles con respecto a la doctora Sobek. Como es experta en distintas tecnologías, puede que haya implementado medidas de seguridad imprevistas. Se adjunta a una evaluación exhaustiva del sujeto. Fin del sumario. Creía que Elizabeth había enviado la copia aquí, pero no fue así. Far Zenith robó Gaia. Aloy, ¿por qué esa mujer es igual que tú? De acuerdo, Val. Nos parecemos porque genéticamente somos idénticas. Ella era de los antiguos. ¿Cómo puedes ser ella? Porque yo no nací. Fui creada por una máquina. Por eso no tengo madre. Por eso de niña fui una paria. No lo entiendo. ¿Qué máquina puede crear una persona? ¿Recuerdas cuando te dije que la copia eran unas instrucciones? Son mucho más. Se llama Gaia. Y durante mucho tiempo ella veló por el mundo hasta que tuvo que autodestruirse. Así que me creó para traerla de vuelta. Soy la única que puede. Y este lugar es mi última opción. Al entrar en la montaña de la madre, dijiste que la diosa te habló. ¿Era esta Gaia? Sí, solo que ella no es la diosa. No hay ninguna. ¿Estás segura? Pero si parece que te encomendó una tarea sagrada. He tenido tiempo para verlo. Y tú lo harás. Con el foco. Pero por ahora, según el informe, guardaron la copia de seguridad de Gaia robada en el centro de datos. Tenemos que ir allí. ¿Vale? Mira eso. Aloy, aquí. He encontrado algo que te podría servir. Un arma. Gracias, Varl. Sigamos adelante. Tú primero. Abajo. Creo que casi estamos fuera. Bien. misma dirección que nosotros. Genial. Otra de esas máquinas. Pruebo esa nueva arma con ella. Oseram. Y mucho ácido. Esa máquina enorme los atacaría cuando trataban de escapar. No tuvieron nada que hacer. Entonces, ¿esta copia es la última esperanza? Sí. Todos esos lugares en que he estado los últimos meses. Debería haber más copias de seguridad. Pero hace 1000 años un tipo llamado Ted Faro las eliminó. ¿Él también era parte de Farfenit? No. Él era peor. Cosa enorme de metal se parece a la nave del auditorio. Más o sea, imagina volar en eso hacia las estrellas. Las máquinas se cebaron con ellos. A estos no les fue muy bien. Máquinas patrullando delante. Las marcaremos con el foco para seguirlas. De aquí. Hay una escalera atrás. Explícame una cosa. ¿De verdad le parecía bien a Sona que no volvieras a las tierras sagradas? Como cacique de los Nora, ella entendía por qué tenía la obligación de seguir. Pero como mi madre, no estaba contenta. ¿Alguna vez lo está? Nunca la he visto sonreír. Ni yo. De esas cosas. Si masacraron a los Oseram, jamás alcanzaremos el centro de datos. Es imposible burlarlas. Y peligroso hacerles frente. Pediremos ayuda. Busquemos un asentamiento. Nos llevaría semanas, no tenemos tanto tiempo. Aunque si hacemos caer ese transbordador... ¿Esa cosa? ¿Cómo? Lo averiguaré. Espera aquí. Aloy... Confía en mí. Allá va de nuevo. Debo alcanzar el transbordador. Si llego a esa torre, encontraré el modo de alcanzar el transbordador. Sí, con esa escalera subiré a la torre. Me lanzo desde ese punto de agarre. No he llegado lo bastante alto. Lo volveré a intentar. He fallado. Volveré a probar. ¡Sí! Vale, ahí arriba hay un... Creo que podría llegar si me lanzo desde ese punto de agarre. Lo logré. Eso ha estado cerca. Una torre menos. A por la siguiente. Yo no puedo saltar tanto. Pero aquí hay un cable. Lo usaré para llegar al otro lado. Ah. Bueno, ya solo puedo. Esto está a punto de venirse abajo. Parece que hay abrazaderas sujetando el transbordador. Seguro que hay cerca una consola de mando. Si suelto las abrazaderas, el transbordador caerá a la cuenca. Máquinas en mi camino. Más máquinas en mi camino. Cuando esté quebradiza. Bueno, toca destruir esas máquinas de abajo. Entre esos cables. Subiré a la torre y veré cómo los desconecto. Y ahora, ¿cómo subo a la torre? Debería escanear con mi foco. volvería a romperse.